Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de OPSO. Hoy compartimos una vez más esta apasionante aventura de amor. En el capítulo anterior estuvimos conversando y reunidos con los líderes de este grupo, que hace ya más de 14 años se dedican a entregar ayuda y amor a las familias más alejadas de nuestro país. Podremos conocer y compartir con estos voluntarios de OPSO la 14ª edición en la región de Canela y Espíritu Santo en la 4ª región de Chile. También podremos vivir con ellos etapa por etapa, vivir apasionantes aventuras y sobre todo ver cómo vidas son transformadas al paso de estos jóvenes adventistas comprometidos con la predicación del amor de Dios a los demás. Así es, Gida. Sin más espera, vamos a ver el capítulo número 2 de OPSO. Estamos acá en el desayuno en Huérfano 2309, comenzando la aventura hacia Canela. Así que en un rato más estaremos mostrándonos un poco del camino y la aventura de OPSO. Cariñoso Padre que moras en los cielos, estamos felices, Señor, porque Tú nos has permitido juntarnos, Señor, aquí en la iglesia, para el cometido que Tú nos tienes preparado. Señor, Tú preparas los corazones de las personas que vamos a visitar y que OPSO pueda, Señor, ir pavimentando el camino para que muchos jóvenes puedan conocer a las personas humildes que vamos a visitar y vamos a hablar del amor de Dios. Quédate con nosotros, con nuestros amigos que nos acompañan de Nuevo Tiempo y que ellos también puedan conocerte a través de OPSO. En nombre de tu Hijo, amado Jesús, te lo pedimos todos. Amén. Amén. OPSO 2009, el Espíritu de Dios. Muy bien. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, súper bien. Qué bueno. Aquí estamos listos nuevamente, embarcándonos al 68º viaje OPSO ya durante estos 13 años, así que estamos yendo a Canela, ahí a la 4ª región, y estamos listos, siendo casi las 9 de la mañana, así que nos vemos. Cantar al aire otra vez, respirar hondo, cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo. Thank you very much. You are the savior with the spiritual touch. Thank you, holy night. Since you touched my life, I've never been the same. My darkness, you are my light. Pain and confusion, you guide me all right. I sing sweet Jesus, you are the Christ. In my blindness, you're such a beautiful sight. Thank you very much. You are the Savior with the spiritual touch. Woo! Gonna harmonize with all the shouts. Gonna bring you up. Gonna tell you what to live and die by. I'm gonna tell you. I don't know about anyone else. But I got a good loose and sing myself. Bueno, estamos felices porque hay mucha gente que nos va a ayudar en Canela, el distrito de Canela, su pastor también. Y la verdad es que hay muchas personas que este año van a conocer de Jesús y ese es nuestro gran objetivo. Y por eso nos tiene tan contentos este viaje. A ustedes nos ven un poco desordenados, pero en realidad somos más. Un gran abrazo para ustedes y OPSO aquí está representándonos ahora en esta ruta hacia Canela. Nos vemos un rato más en esta gran aventura. Hola,
pasado tiene. Pollo. Hola amigos, estamos acá ahora en este momento tomando un rico desayuno. Estamos súper contentos porque en realidad el día nos está acompañando. Oye, y bueno, estamos aquí con los amigos, nuestros amigos de Opsol. Tenemos a Tito Álvarez aquí a mi derecha, uno de los fundadores, ojo, que es uno de los fundadores que está ahí con nosotros de estos 13 años, Elías Barahona. Yo soy nuevo. Él es nuevito, hace un par de años, así que estamos aquí. Estamos en el sector de la Cuesta Las Chilcas. Yo creo que una paila de dos huevos, por favor. Gracias, bien. Así que aquí estamos castigándonos un poquito, ¿va? Sí, Opsol también, porque si no solamente es trabajar, pues. Hay que de todo un poco. ¿Y a dónde nos dirigimos? Vamos a Canela. Vamos a Canela, que está aquí en la cuarta región. Antes de llegar a Combarbalá, aproximadamente 50 kilómetros antes. Nos está esperando el municipio allá. A las 12 se suponía, pero por lo visto ya vamos a llegar como a la 1. Así que ya llamamos, está todo coordinado. Y como decía al comienzo, yo creo que los que trabajamos en Opsol en realidad y ahora nuestros amigos de Nuevo Tiempo que están con nosotros lo van a vivir un poco. Realmente una bendición trabajar en esto. Si bien harto sacrificio, viajar, tener que muchas veces trasnochar, dejar la familia en alguno de los casos nuestros. El trabajo también. El trabajo, pedir permiso. Hoy día es un día laboral. Hoy día viene. Todos tuvimos que pedir permiso, así que... Pedir permiso, faltar. Faltar al trabajo ahí. Pero gracias a Dios, todo bien. Pues todo bien y Dios nos ayuda. Nos bendice con esta labor, algo que en el caso mío ya son 13 años de labor ininterrumpida y contento, pues contento. Voy a partir por presentándome quizás, ¿no es cierto? Soy Sergio Vilche, mi nombre es Sergio Vilche, yo soy director del proyecto OPSO 2009. Todos los años se elige un director nuevo, ¿ya? Y en este 14º operativo social, ¿no es cierto? Fui nombrado director. Me acompaña acá a mi derecha Héctor Álvarez, que es el director de financiamiento de este proyecto. A mi izquierda tengo acá a Damián Reyes, que es director logístico, el que se encarga de toda la parte logística entre Santiago y la comuna. Después tenemos allá, en el otro extremo, a Elías Barahona, director de voluntarios. Él es el que se encarga de mover a todo el cuerpo de voluntarios que abarca hasta prácticamente 100 personas, entre médicos, peluqueros, asistentes sociales, dentistas, etc. Y también tenemos acá a una dama que nos acompaña, que es Abigail Barahona, que ella es la encargada y directora del módulo de alimentación. OPSO es un programa de ayuda social a la comunidad que cumple los requisitos de extrema pobreza, difícil acceso y aislamiento en lugares de nuestro país que por lo general son montañosos, islas u otros. OPSO lleva 13 años trabajando, buscando lugares donde trabajar. Ha estado desde la primera, desde Vivir inclusive, hasta Chiloé, llevando esta ayuda material y social, ¿no es cierto? La cual consiste en llevar ropa, alimento no perecible, juguete para los niños útiles escolares, etc. Servicios médicos, social, etc. Nosotros seleccionamos comunas de acuerdo a algunos perfiles que encontramos en Mideplan, en la Asociación de Municipalidades de Chile y otros organismos que nos entregan información o está a disposición de las instituciones. Entre varios lugares que estuvimos analizando, finalmente se seleccionó acá esta comuna Espíritu Santo, Coligo Alto y Coligo Bajo. En ese territorio nosotros tenemos cerca de 30 escuelas rurales.
en la comuna, 20 pueblos. Solamente un establecimiento de enseñanza media, que es un liceo polivalente. No tenemos hospital como comuna, tenemos un consultorio, tenemos 9 postas rurales con auxiliar dentro de ese territorio. O sea, con esas características de hoy aproximadas de la comuna, era difícil que quedáramos fuera. Y espero, como municipio, responder a esta selección que ustedes hicieron para trabajar con personas de nuestras comunidades del Espíritu Santo y los dos colibres, digamos. A lo que viene esta reunión un poquito, es llegar con una ayuda equivalente a 10 toneladas entre ropa y alimento, aportes útiles escolares para niños dentro de esta etapa, juguetes, ayuda en módulos de salud, peluquería, orientación general, veterinaria, etc. Y ayudar a cerca de 70 familias, que es lo que tomamos la decisión, según reunión anterior, seleccionar 70 familias. Contarle, don Ramiro, que en realidad aquí nosotros, cuando le ofrecemos a los municipios, muchas veces los municipios nos dicen: oye, pero ¿qué tenemos que poner nosotros? Hay municipios que nos han dicho al tiro: oye, ¿cuál es la condición? Nosotros, en realidad, todo lo que usted vio ahí, nosotros lo ponemos. Al municipio, obviamente, le pedimos todo lo que es la colaboración logística interna. Llámese transporte desde la comuna, los sectores, algunos implementos que se pudiesen necesitar dentro del campamento que nosotros instalamos y donde se desarrolla, así que cosas así que vamos a empezar justamente a analizar. Y todo lo que, obviamente, también el municipio nos puede ayudar, para nosotros nos ayuda. Nos ayuda a sumar, en el sentido de que recursos que pudiésemos nosotros gastar en ciertas cosas, las destinamos exclusivamente a lo que es la ayuda de la familia. Y espero, como le decía, poder cumplir nosotros como municipio. En estas cosas somos serios. Y yo creo que se van a ir con una buena impresión. Y ojalá en un futuro no muy lejano poder repetir este tipo de operativos. La gente de esta comuna realmente necesita precisamente lo que ustedes vienen a entregar. Lo que es ayuda, como decías tú, en alimentos, en ropa y también principalmente lo que es la atención médica y otro tipo de atención que le podemos dar. Yo creo que la disposición está. Si bien es cierto, yo no tenía conocimiento, me enteré, como te digo ayer, por supuesto, pero lo hable la actividad que ustedes realizan. Y yo creo que va a ser muy bienvenida y muy agradecida por la gente. Amigos, estamos acá en el frontis del municipio. Venimos saliendo recién de una reunión bastante larga, casi de 2 horas, con el alcalde subrogante, don Ramiro, acá. Vemos al equipo de OPSOS que estuvimos ahí en la reunión. Quiero presentarles ahí al pastor Pablo Hernández, pastor del distrito acá de Illapel, quien está ayudándonos acá en todo el campo local con OPSOS este año. Estamos sumamente contentos porque en realidad logramos definir varios puntos importantes para OPSOS, como son, de alguna manera, transporte desde Santiago para acá, para la carga sobre todo, lograr el tema del lugar donde se va a desarrollar OPSOS, que de hecho lo vamos a ir a conocer inmediatamente, una escuela sumamente rural. Vamos a ver los caminos, que son sumamente complicados los accesos para estos sectores. Así que se viene la aventura que también tiene OPSOS, así que los invito para que vayamos a la montaña ahora a ver Colihue Alto, Colihue Bajo y Espíritu Santo. Así que nos vemos, amigos. Regresamos de la pausa para continuar viviendo esta apasionante aventura. Luego de realizar los trámites legales, de contar con el apoyo de la municipalidad, el equipo de OPSOS se dirige a la zona donde se realizará el operativo para conocer más en profundidad las condiciones y las necesidades del lugar. Así es, ya estamos listos para conocer Espíritu Santo, Colihue Alto y Colihue Bajo, los lugares que abarcará el operativo social OPSOS 2009, bajo el lema El Espíritu de Servir. Thank you.
por el camino. Lo mira, sí, que es malo para acá. Son unos niños que nos encontramos en el camino, aprovechamos de empezar a trasladarlos, ya que ellos caminan harto rato. Ella es Fernanda. Fernanda, un saludo. Hola, Fernanda. Esto es para la tele. Hola, buenas tardes. Hola. Y le traemos una noticia. ¿Ah? ¿Sí? Sí, pues vamos a llamar a nuestro hermano Sergio. Hola, Milena. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. ¿Cómo está? Verla. Tanto tiempo, ¿ah? Regresamos por acá, pues. ¿Sí? Estamos felices de poder traerle buena noticia. ¿Te acuerdas que la otra vez vinimos? ¿Sí? Y andábamos más que nada haciendo el estudio, la visita de estudio de lo que podía ser nuestro proyecto. Ustedes estaban postulando, ¿te acuerdas? No te podíamos prometer nada en ese momento, pero con la gracia de Dios ahora podemos prometerte que sí vamos a venir, que salieron beneficiados, así que decirte que en febrero vamos a estar acá ayudándolos, vamos a traerles un poquito de ayuda en ropa, alimentos, como te habíamos contado. De hecho, nos vamos a juntar en un sector un poco más arriba, con el Coligüe Alto, para que allá vayan a recibir su ayuda y todos los servicios que traemos, médicos, peluqueros, dentistas, actividades para los niños, juguetes, un colchón para cada familia y lo que más podemos traer. Pues, harina. Un quintal de harina por familia con la ayuda de Dios, así que todo eso para ustedes, pues ya queríamos decírtelo personalmente. Oye, y estamos súper contentos porque tú nos brindaste tu casa, sabes que vinimos. Y mira, ¿te acuerdas de esa casa que está ahí, que tú ves ahí? Mira dónde la tenemos ahora. ¿Viste? En nuestro afiche. Y ahí está tu cabra. Ahí está tu cabra. ¿Se acuerdan de la cabrita? Esa la vamos a comer ahora. ¿Dónde está ella? No, no está. No está, te la comieron. Así que quedó bonito. Mira que quedó bonito, ¿cierto? Oye, déjale ese de regalo, déjale ese de regalo. Este va a pasar tanto para usted. Y la ficha, aquí está, del 14 al 17 de febrero. Esa va a ser la ficha en la que nosotros vamos a venir. ¿Qué recuerdas de esa visita que hicimos primero que nada? ¿Qué recuerdas? Millón de sorpresas. Oye, pero... No, pero si no, es algo natural. Pero claro, que no, nos puede, digamos, comentar qué es para... ¿Qué te parece ahora saber de que, claro, que lo que vinimos en ese momento a contarte, ¿no es cierto?, que estábamos estudiando, que ahora sea una verdad para ustedes. ¿Qué significa para ustedes? Sí, no sabría cómo decirle yo. ¿Una ayuda grande para ustedes? Sí, obviamente sí. Bueno, realmente, digamos, te agradecemos la gentileza tuya, ¿cierto?, de recibirnos en tu hogar. Sabemos que es un gesto de amor también, y nosotros como jóvenes adventistas estamos muy contentos de que próximamente vamos a estar contigo disfrutando. Así que te damos muchos cariños de parte de los jóvenes de la Iglesia Fe y Esperanza y los jóvenes adventistas también, que quieren estar contigo en tu hogar, quieren enviarte algunas cosas. Así que mándale un saludo ahí y que los espera pronto. Dile que vengan pronto. ¿Ah? Saludo a todos los chiquillos que vienen acá, en esta personalidad, junto a él, que él los trajo. Correcto. No, pues. Y un saludo así. Ya, para... chao. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Sabes que hace más de un mes, parece que fue, casi dos meses, estuvimos por acá también visitando el lugar. ¿Te acuerdas que andábamos viendo, haciendo los estudios correspondientes para nuestro operativo? Sí. No les podíamos prometer nada, pero resulta que ahora andamos porque ya tenemos las noticias. Se hizo el estudio, estaban postulando con otra comuna
y con la gracia de Dios en realidad podemos decir de que ustedes van a ser los beneficiados para nuestro proyecto. Ya. Para el mes de febrero. Así que en febrero vamos a llegar ahí con una sorpresa, una ayuda para ustedes, consistente en ropa, alimentos, juguetes para los niños, un colchón, un quintal de harina, hartas cositas, hartos regalos. Ya. ¿Ya? Así que, ¿qué nos puedes decir tú de esta noticia? Bueno, yo en el momento que trae la noticia estoy muy contenta, ya que salí favorecido con la ayuda que le van a dar en febrero. Ojalá un beneficio para nuestro hogar. Y eso estaría muy agradecido. Así es, porque acá la vida es bastante difícil, ¿no es sí, cierto? Sí, muy difícil la vida aquí, sí. Nosotros contentos cuando subimos que ustedes iban a ser beneficiados. Y aparte que ella, nuestra amiga Daisy, ella, miren, para que la vean ahí un poquito, ella va a ser de alguna manera nuestro rostro de este operativo. Y ahí te vamos a mostrar ahora una ficha que tenemos. Mira que está ahí. Estás igualita, ¿no? Sí, igual, mira. Ahí está ella. Ahí está. Ahí, eso, mira, ahí está. Tú colócate de frente para que te vean ahí. Mira, saca una foto, mira, ahí está. Ahí está. Ahora, gordita de ahí, pero igual salís bien ahí. Está más gordita ahí. Y así que vamos. Bueno, yo le mandaría un mensaje que gracias a ellos ojalá salió favorecido con la ayuda y que sigan trabajando acá con nosotros con su apoyo. Y muchas gracias.